tiene que verificar lo que dice y contrastar. Porque a fin de cuentas, tú eres una correa de transmisión entre lo que te está diciendo esa fuente y el público. Por tanto, tú no puedes mentir en esa transmisión. Relaciones Estados Unidos-España siempre han sido buenas, por mucho que algún presidente se haya obstinado en que no lo fueran, pero siempre han sido buenas y siempre han sido cordiales. Tenemos muchas más cosas que ponernos de acuerdo que en estar en desacuerdo. Y no se entiende que España no tenga relación, fundamentalmente por las bases y por el idioma. El español es el segundo idioma en Estados Unidos, lo hablan 50 millones de estadounidenses, por tanto, sí o sí nos tenemos que entender con ellos. Cuando uno viaja, uno gana. Ya no solamente por viajar, que también, sino porque aprendes cosas, conoces gente, conoces maneras de pensar, te da otras vivencias y otros panoramas totalmente distintos a los que te encuentras luego en España.